¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta segunda semana de la investigación de la RPU. En este momento estamos aperturando la mesa de ciencias agrícolas, que está compuesta por cuatro profesores de diferentes universidades de nuestro país. Entonces, los profesores que van a participar el día de hoy es la profesora Karina Vilca, el profesor Luis Espinosa, el profesor Juan Reátegui y el profesor Rizal Robles. Vamos a empezar con la profesora Karina Vilca, pero antes de ello quería pedirles que por favor todas sus consultas, que no dejen de compartir con la mesa sus preguntas y sus consultas, pero es importante que lo hagan a través del chat, ¿no? Porque no es posible hacerlo de otra manera, no vamos a poder abrir los micros, pero sí vamos a canalizar todas sus preguntas a través del chat. Por eso es importante que por favor las formulen por ese medio. Las preguntas se van a responder al final de la presentación, ¿de acuerdo? Cada presentación va a durar 15 minutos y al final vamos a tener un momento para poder responder sus consultas. Como les comenté, vamos a iniciar con la profesora Karina Vilca. Ella es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Es magíster en entomología por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es doctora en entomología por la Universidad Federal de Viscosa, Brasil. Es docente investigadora, categoría principal, a dedicación exclusiva de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Es jefe de laboratorio y curadora del Museo de Entomología de la UNASAR. El nombre de su presentación es Comportamiento reproductivo de gorgojos de frijol. Bueno, profesora, es un gusto tenerla en nuestra mesa y tiene usted a partir de este momento 15 minutos para su presentación. Muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación. Un segundito, ya está. La habíamos avanzado. Bien. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores de esta segunda semana de la investigación por permitirnos a los investigadores dar a conocer nuestros trabajos y así poderlos socializar mucho mejor en el ambiente universitario. Bien. Por cuestión de tiempo, voy a presentar ese trabajo que es parte de un proyecto bastante más grande que desarrollamos en Brasil, que es sobre el trabajo en gorgojos de granos almacenados en general. Entonces, el trabajo es competencia y éxito reproductivo de gorgojos del frijol. Este trabajo ya ha sido publicado en el Journal of Storage Product Research. Y bueno, como mencioné, fue desarrollado en Brasil. Existen más de 300 especies de plagas de insectos asociadas a granos almacenados y sus productos. Sin embargo, solamente son 15 especies cosmopolitas de importancia económica. Mundialmente, las pérdidas ocasionadas por insectos oscilan entre el 5 al 10%, que tiene un equivalente entre 162 a 475 millones de dólares a nivel mundial. En países subdesarrollados, en países en desarrollo como el nuestro, hemos encontrado casos de pérdidas de hasta un 100%. Bien, los gorgojos de la familia Bruchinae, conocidos normalmente como bruquinios, miembros de la subfamilia Bruchinae de la familia Chrysomelidae, son especialistas en alimentarse de la parte interna de leguminosas en especial. En el caso de Sabrote subfasciatus y Acanthocelides obtectus, conocidos ambos como gorgojo del frijol, son las principales plagas en frijol almacenado. Estas dos plagas están distribuidas en las diferentes regiones del mundo donde se almacena la leguminosa, ocasionando pérdidas tanto cualitativas como cuantitativas. Atacan la parte del cotiledón del frijol almacenado y la larva se alimenta de toda la parte interna haciendo galerías y pudiendo destruir completamente el grano.
además de la presencia de huevos sobre los granos, los orificios de la emergencia de los adultos, insectos muertos y excremento que dejan los gorgojos en los granos almacenados, afectan la calidad y del producto. Si es un producto para consumo, respecto definitivamente afectan la calidad. Y si los granos fueran destinados para semilla, también debido a que va a haber daño en los embriones, estas quedan seriamente dañadas. Acantocelides obtectus es la principal plaga de granos en frijol. Está en regiones templadas, en altitudes en torno de 1.500 metros sobre el nivel del mar, pero por ejemplo en Perú las hemos encontrado en zonas más altas, y en sus infestaciones puede atacar desde el campo. O sea, ya si las vainas están maduras, ahí puede colocar sus huevos. Puede iniciar el ataque también en almacén, y lo que hace este insecto es dispersar sus huevos cerca a los granos o alrededor de los granos del frijol, y luego las larvas salen de los huevos y buscan el frijol donde ellos se van a desarrollar. Las larvas se desarrollan completamente dentro del frijol y solamente sale el adulto para nuevamente iniciar un ciclo de vida. En el caso de Acantocel, de Sabrotesus fasciatus, esta predomina principalmente en regiones tropicales en altitudes menores a los 1.500 metros sobre el nivel del mar, aunque la hemos encontrado también en niveles superiores. En sus infestaciones, que son exclusivamente en almacén, este gorgojito, la hembra va a colocar los huevos, pero los pega, como ustedes pueden observar, al grano, a través de una sustancia gelatinosa que produce la hembra. ¿Esto qué ocasiona? De que la larva, cuando ya cumplió su ciclo, su etapa de huevo, pasa al grano directamente, por esa superficie que comparte el huevo con el grano. Entonces, no hay ningún contacto con el exterior. Prácticamente la larva pasa directamente del huevo al grano. Esto lo menciono porque es importante para posteriormente entender un poco de por qué se hizo el trabajo y las diferencias de ambas especies que pueden además convivir. Bien, la competencia es la interacción biológica entre organismos o especies con limitaciones en cantidad de por lo menos algún recurso compartido. La competencia por los recursos locales puede conducir a la selección de la conducta adaptativa de una determinada especie para superar las interferencias perjudiciales de individuos de otra especie, es decir, para poder mejorar sus capacidades. Y esto puede, obviamente, tener consecuencias en su historia de vida. En insectos, la competencia tiene el potencial de limitar el crecimiento de las poblaciones debido a que la competencia influye en las tasas de natalidad, de mortalidad y de movimiento que tienen las larvas. Ha habido varios estudios que se han hecho en algunos bruquídeos que son especialistas en alimentarse de leguminosas, por ejemplo, en especies como calosobructos. Y se ha demostrado que los efectos de la competencia en especies granívoras, es decir, en especies que están en granos, afectan la evolución en el comportamiento. Una de las respuestas comportamentales más influenciadas es el comportamiento reproductivo. Por ejemplo, muchas especies desarrollan la capacidad de evaluar factores de adecuación al hospedero. Por ejemplo, como mencioné, calosobructus, que es otra plaga también, que es otra plaga también, productos almacenados, determina dónde colocar su huevo buscando o definiendo la cantidad de huevos que pueda tener un grano o incluso la cantidad de larvas. Estos insectos tienen esa capacidad de determinar. Y entonces va a buscar uno que tenga, por ejemplo, menos cantidad de larvas o menos cantidad de huevos, de tal modo de que asegura de que su cría o su progenie vaya a tener buena disponibilidad de alimentos. Bien, entonces, basados en estudios previos en otras especies, nosotros decidimos evaluar como objetivo de este trabajo la habilidad competitiva de los dos gorgojos de frijol, que son los más comunes y los más dañinos a nivel mundial, que es Acantocelides obtectus y Sabrotesus fasciatus. Los expusimos a competición interespecífica para evaluar principalmente en este experimento el comportamiento reproductivo y la tasa de sobrevivencia.
Respecto a los materiales y métodos, nosotros, como mencioné, este trabajo se realizó en Brasil, pero las poblaciones originarias de las dos especies fueron recolectadas en campos de agricultores pequeños en diferentes regiones del país. Estas luego fueron llevadas a Brasil, pasaron por un proceso de cuarentena y se mantuvieron en laboratorio. Ambas especies nosotras las tuvimos por un periodo de un año, adaptándose a ese medio de Brasil, para nosotros posterior a ese año recién iniciar los experimentos. ¿Y cómo los criamos? Los criamos sobre gorgojo, sobre frijol rojo, que es el frijol común, el más común que se utiliza para alimentación en Brasil. Obteníamos este medio de crianza en mercados locales, previamente asegurándonos de que no hubieran estado expuestos a insecticidas, ¿no? Y se les mantuvieron a unos factores ambientales de humedad relativa, temperatura y fotoperiodos similares a los que ellos van a tener en los almacenes. Para el experimento se diseñaron la competencia de ambas especies. Utilizamos una serie aditiva sugerida por Sneydon en el 91 y se establecieron infestaciones mixtas. Por un lado poníamos un número fijo, en este caso de sabrote 50, y en el otro lado de acantocelide 50, y les íbamos agregando 10, 20, 30, 40 y 50 individuos de la otra especie al mismo frasco de crianza. Bien, se colocaron insectos sin sexar de 2 días, es decir, emergían a los 2 días y los tomábamos para utilizar este experimento, todos de la misma edad, para uniformizar el experimento. Y los poníamos en recipientes de 1/4 litro que contenían granos de frijol, ya mencioné, del mismo lugar de adquisición. Y cada uno de estos frascos constituía una unidad experimental. Ahora, nosotros no sexamos. ¿Debido a qué? A que ambas especies, existen estudios que demuestran que ambas especies tienen una proporción de sexos de 1 a 1, y también se ha demostrado que ambas hembras, tanto acantocelides como sabrotes, exhiben apareamientos múltiples. Entonces, basado en esos dos criterios, el hecho de no sexarlos, es decir, no poner mitad hembras, mitad machos, etcétera, no afectó en ningún aspecto el experimento que se realizó. Y bueno, los mantuvimos por un periodo de 42 días. Hicimos 3 réplicas por cada tratamiento, ahí está en la fotografía, y mantenidos, como digo, en la sala de creación, a temperaturas similares a la de los almacenes. Bien, entonces los insectos permanecieron por 42 días y registramos el número total de insectos adultos. Trabajamos solo con adultos para cada una de las unidades experimentales, es decir, para cada uno de los tapercitos, ¿no? Y calculamos la tasa instantánea de aumento de la población para cada especie utilizando el número final de insectos vivos y adultos, y el número final de insectos vivos también adultos, ¿no? Y con la tasa de, o perdón, con el tiempo que duró el experimento, que en este caso fueron 42 días. Bien, resultados y discusión. Bien, respecto a lo que es competencia y número total de insectos, el aumento en la proporción inicial de sabrotes subfasciatus condujo a un aumento significativo de esta misma especie. Es decir, pusimos sabrotes y vimos que esta fue incrementándose, y era lo que esperábamos realmente cuando iniciamos el experimento. Curiosamente, el número de sabrotes subfasciatus también aumentó con una mayor proporción de su competidor específico, en este caso acantocelis. No solamente sobrevivió, sino, es más, mejoró todavía su población. El efecto de la proporción inicial de insectos no fue significativo para acantocelides obtectus que emergieron al final del experimento. Sin embargo, ni una mayor proporción inicial de acantocelides obtectus ni una mayor proporción de sabrotes subfasciatus aumentaron significativamente a acantocelides obtectus. Es decir, una de las dos se benefició en ambos casos, poniendo diferentes proporciones de su competidor.
Respecto a la competencia y la tasa instantánea de crecimiento de la población, que ya mencioné cómo es que se ha hallado, solo el modelo de análisis de covarianza para la tasa de crecimiento de sabrotes subfasciatus fue significativo, mientras que no se observó diferencia significativa para acantocélides obtectos. Aunque la interacción entre la presencia de las especies exhibió una proporción aumentada y el efecto de proporción creciente fue marginalmente significativa, solo la proporción de acantocélides obtectos fue realmente significativa cuando se evaluó la tasa de crecimiento de sabrotes subfasciatus. Bien, entonces los resultados mostraron que prácticamente ellos no tenían interacción negativa, sino al contrario, una de ellas por lo menos se vio no solamente afectada, sino al contrario, beneficiada. Respecto a ello, la competencia directa entre acantocélides obtectos y sabrotes subfasciatus ocurre normalmente en los lugares donde está, básicamente que son más plagas más fuertes en el neotrópico y normalmente también coexisten. Esta coexistencia y la aparente competencia entre larvas activas de ambas especies nos llevaron a sugerir que su exclusión competitiva era poco probable, particularmente en unidades de almacenamiento de frijoles donde no hay un límite de alimento, donde ellos no pelean literalmente por el alimento porque el alimento en los almacenes es abundante. De hecho, este experimento de competencia directa de adultos que hicimos, siguiendo la serie aditiva que nos recomendaron, confirman esta expectativa, es decir, que ellos pueden coexistir fácilmente sin afectar negativamente. Acantocélides obtectus aparentemente no se vio afectado por su heteroespecífico, en este caso sabrotes, en tanto que sabrotes subfasciatus sí parece en realidad favorecido por la otra especie, por su competidor. El comportamiento de la puesta de huevos y el comportamiento de las larvas son probablemente importantes para determinar el resultado de la competencia entre estas dos especies, lo que permite su coexistencia, por lo menos en granos de frijol. Estas especies muestran un comportamiento diferente de puesta de huevos, como ya lo había mencionado al inicio cuando hablé de las dos especies, bajo las mismas condiciones de infestación mixta, es decir, cuando las dos coexisten. Por ejemplo, por la forma de poner de huevos de acantocélides obtectus, que es soltar los huevos dentro de todos los granos, hay una alta mortalidad de huevos. Entonces, eso haría que sea, a nivel de competencia, sabrotes tenga una ventaja. Sabrotes, como sabemos, pone los huevos sobre la superficie del frijol y no hay contacto externo. Básicamente está asegurada la sobrevivencia de la larva porque pasa directamente del huevo al grano. En el caso de acantocélides que los esparce entre los frijoles o zonas cercanas, ahí hay una mayor probabilidad de muerte de huevos y de larvas de primer estadio, porque los huevos son tan pequeños y tan frágiles que pueden ser afectados o muertos incluso por el paso de los adultos, por el contacto entre granos, etcétera, ¿no? Y también las larvas de primer estadio, que también son bastante delicadas. Entonces, esta diferencia puede influir definitivamente en la obtención del número de adultos que hemos obtenido después de ponerlos a competir a ambas bajo las mismas condiciones. La interferencia positiva de acantocélides obtectus y sabrotes subfasciatus cuando están bajo competencia, como hemos visto, no se afectan, al contrario, se benefician, por lo menos una más que la otra. Es más probable que sea una consecuencia de sus estrategias de comportamiento larval. Entonces, nosotros con este estudio, que era la primera fase, mencioné, luego hemos hecho otro estudio ya de competencia larval para complementar un poco los conocimientos. Por lo general, múltiples adultos emergen de un solo grano, es decir, que adentro compiten. Entonces, si de por sí hay un efecto inicial, para que en algunos casos haya habido casi igual proporción de individuos vivos, significa que el comportamiento larval de ambas especies, que es muy activo dentro del grano, debe tener una influencia directa sobre la tasa de crecimiento. Profesora, disculpe, para indicarle que ya le queda apenas 2 minutitos. Ok.
Bien, justo concluía. Entonces, con este trabajo hemos llegado a las siguientes conclusiones. En condiciones de almacenamiento, la coexistencia de acantocélidos obtectus y sabrotes no muestra interacciones negativas. Ellos pueden vivir juntos sin problemas. Y que la presencia de acantocélidos obtectus puede mejorar las habilidades competitivas. Es decir, en competencia, definitivamente, cuando hay acantocélides, sabrotes mejora sus capacidades de vida. Bien, eso sería todo. Y bueno, agradecer a los organizadores y a las diversas instituciones que hicieron posible el desarrollo de este experimento en ese proyecto. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Bueno, a ver, y ahora vamos a ver, espérenme un segundito. Aquí está. Muy bien. Y ahora vamos a dar pase al profesor Luis Espinosa Ramos. Profesor Luis, para que lo pongan en primer plano. Muy bien, profesor. A ver, lo voy a presentar, profesor. El profesor es docente principal de la Escuela de Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman en Tacna. Él es investigador principal del proyecto de investigación, investigación y desarrollo de las tecnologías de cultivo de peces marinos de importancia económica, corvina y sargo, en la región Tacna. Bien, profesor, a partir de este momento usted tiene 15 minutos para su presentación. Adelante. Buenas tardes. En primer lugar, ¿aló? ¿Aló? Sí, escuchamos, profesor. Escucha muy bien. Se le presento. Muy bien. Bien, buenas tardes. En primer lugar, traigo el saludo del señor rector de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, el doctor Supo Hayashi Roberto. Asimismo, mi agradecimiento a la Red Peruana de Universidades por haberme invitado a la exposición en este evento. En efecto, el proyecto de investigación y desarrollo de las tecnologías de peces marinos de importancia económica Corvina y Sargo tiene un financiamiento del canon minero en nuestra universidad. Data desde el año 2000, fines del año 2015. En tal sentido, el objetivo principal, investigar y desarrollar las tecnologías de cultivo de peces marinos de importancia económica, la corvina y el sargo. Asimismo, hay unos objetivos específicos, principalmente establecer los principales aspectos biológicos y físico-químicos relacionados con las características de reproducción de corvina y sargo en cautiverio, para lo que es aspectos biológicos relacionados con el desarrollo de huevos, larvas de corvina y sargo en cautiverio. Estudiar los parámetros físicos para el cultivo larvario y producción de alevinos y finalmente la etapa de crecimiento y engorde de estos juveniles. Se ha estimado realizar una primera aproximación en la evaluación de la rentabilidad económica de este proyecto y desarrollar un programa de difusión y transferencia tecnológica. ¿Dónde se realiza este proyecto? En el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, el FONDEPES, que tiene su centro de acuicultura en Morrozambo, ubicado a 76 kilómetros de la ciudad de Tacna, en el litoral de Tacna. Se tiene la resolución correspondiente y es allí donde se ha desarrollado o se viene desarrollando este proyecto de investigación. ¿Cómo iniciamos? Con la colecta del recurso, ¿no?, de corvina y sargo en las playas del litoral de Tacna, Punta Mesa, Punta Colorada, Boca del Río, la playa Tomoyo y Yostay. Se puede observar el equipo que participa en este proyecto. Son 4 egresados de la Escuela de Ingeniería Pesquera y un biólogo, microbiólogo de la Escuela de Biología y Microbiología de nuestra universidad, quienes han trabajado en forma coordinada con el docente. Y tenemos la participación también de docentes como un doctor de la Universidad Arturo Prat de Iquique,
el doctor Renzo Gerardo Pepe Victoriano, que viene trabajando y colaborando con nosotros en este proyecto y conforma el equipo de investigación desde el inicio de este trabajo. Bueno, ya iniciamos la colecta de sargo. La primera se realiza en abril del 2016. Capturan 15 peces y se acondicionan 11. Primera vez que se trabajaba, se capturaba los peces y se tenía para el trabajo respectivo. La colecta también de mayo del 2019 en Boca del Río, donde se capturan 29 peces y se acondicionan 26. Entonces, ese es el trabajo inicial el cual se tiene, ¿no? En el caso de la colecta del sargo. Ya tenemos los sargos y tenemos que acondicionarlos y dar las condiciones adecuadas porque son los primeros días que están en cautiverio. Por lo tanto, hay que alimentar con el alimento natural. En este caso, se tiene hemerita análoga, el muy, ¿no? Y se tiene que capturar en el campo y llevarlo y hacer el trozado respectivo para la alimentación de estos ejemplares de sargo. Y pueden ver uno de los ejemplares que es desde un inicio se comienza a trabajar. En el caso de la corvina, que también en junio de 2016, en la playa Punta Mesa y Punta Colorada, que está más o menos a 60 kilómetros de Tacna, el litoral, y se capturan 21 corvinas y se acondicionan las 21 corvinas. Entonces, eso nos da punto de partida para desarrollar nuestros trabajos. O sea, con el acondicionamiento, hay que hacer el trozado, digamos, a darle las características que tienen en el medio silvestre el recurso en cuanto a alimentación, en cuanto a volumen de agua, flujo de agua y recambios de agua en estos ambientes que se habían acondicionado. Es importante informar en el caso de los recursos corvina y sargo, ¿no? Con el apoyo de los pescadores artesanales, ¿no? Se hace este trabajo de captura. Y bueno, fueron mis primeras experiencias en el desarrollo. Pasamos ya a lo que es a la producción del alimento vivo. Ya tenemos la semilla y ahí, los primeros estadios, tenemos que proporcionar el alimento vivo, lo más pequeño posible, el movimiento, etc. Desde las microalgas, con los rotíferos, y con la artemia. Asimismo, la producción, producción de algunos estudios, evaluaciones de los copépodos. El cultivo de microalgas en un laboratorio que se acondicionó, un laboratorio artesanal, que si bien es cierto, fue agradecer a la voluntad del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, con su personal de campo, pero siempre hay algunas cositas que ajustar y afinar, y que tienen que darse paulatinamente en la medida que se va desarrollando este trabajo. El cultivo de rotíferos, ¿no? Es importante, ¿no? El trabajo de cultivar los rotíferos. Para ellos hay que chequear temperatura, hay que chequear salinidad, ¿no? Luz, dar las condiciones adecuadas, alimentar con determinado tipo de microalgas a estos rotíferos que van a servir, pues, ¿no? Para las larvas del recurso corvina y sargo. Sargo principalmente, ¿y por qué? Producción de artemia, ¿no? La eclosión de los quistes de artemia, el cultivo de los copepoditos, ¿no? Y darle náuplios de artemia y darle para hoy en día, todos los que nos dedicamos a la acuicultura sabemos que artemia se está exigiendo la extracción, el costo es elevado, y bueno, hay una serie de problemas en cuanto a la obtención de estos quistes de artemia.
el cultivo experimental de Copepos marín. Esto es importante. Ya la artemia ha subido demasiado precio y entonces a nosotros nos preocupa esto y hay que ir trabajando como lo vienen haciendo otros países, caso de Noruega, México, cultivo experimental de estos copepos marinos. Importante que en nuestro litoral tenemos este recurso y es que es posible hacer las investigaciones correspondientes, como lo vamos a ver más adelante. La incubación de las ovas, ¿no? Se tiene ahí las ovas de sargo, reproducción, ¿no? En ese tanque de 4 metros de diámetro con 80 centímetros de altura, tirante de agua de 70 centímetros, cubierto por una malla rachel, la oscuridad correspondiente, y el personal de campo saca los huevos que han sido captados en esa malla. Entre las 5 de la tarde y 6 y media de la tarde comienza el desove de este recurso con una temperatura también adecuada de 17 grados centígrados. Y luego, al día siguiente, a las 6 de la mañana, se retienen estos huevos para ser incubados en esos tanques con un máximo de 1,000 huevos por litro. Entonces, se hace todo un trabajo de incubación de las ovas ya, el tamizado, desinfección y la evaluación correspondiente, ¿no? Con aguayodo, ahí está la concentración, ustedes pueden apreciar, y para continuar con este trabajo. La incubación de las ovas, siempre y conteo, siempre en tanques de incubación, conteo de ovas fecundadas, cálculo de las ovas no fecundadas. El seguimiento. Yo quisiera manifestarles que, si bien es cierto, ¿no? El 2016, en el correspondiente de abril se capturaron los sargos y por experiencias, por información, se pensaba que al segundo o tercer año de repente se iba a obtener el primer desove. Situación que fue totalmente diferente porque en el mes de 31 de octubre, ¿no? Desovaron los sargos. No alcanzó ni más allá de 8 meses, ¿no? Entonces fue el desove. Eso nos, digamos, nos desorientó, si cabe el término, y agradezco al Instituto del Mar del Perú, Laboratorio Costero de Hilo, el doctor Igor Sanz, que nos proporcionó, ¿no? Microalgas, conseguimos rotíferos del norte, ¿no? Casma, y así hacer para ir, ¿no? Obteniendo y desarrollando. Como repito, así es, son los primeros trabajos que se desarrollan, que se realizan, y bueno, pero ya hay continuidad en. Bueno, ahí tenemos la incubación de las ovas, la temporada, el número de desoves, el número de ovas total, el promedio de ovas por desove en millones, el número de meses de desove, un promedio y la observación. Entonces, del 2016 al 2017, ¿no? Efectivamente, fines de octubre, como repito, primero día de noviembre comenzó el primer desove de estos sargos que se habían capturado. Y llegamos, se estimó alrededor de 29,4 millones de ovas, ¿no? Y vamos a ver hasta el mes de octubre hasta mayo. O sea, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, casi 6 meses, ¿no? Que se obtuvo ovas. En el mes en el año 2017-2018, hasta noviembre, de noviembre hasta abril. Y en el 2018-19, octubre hasta. Lamentablemente, para el 20 ya la situación cambió. Se inicia la pandemia, algunos problemas y no se pudo. Ahí tenemos los lotes de larvas sembradas, ¿no? El número de alevinos logrados. El primer caso fue cero para 45, 46 días, como repito. Fueron situaciones bastante difíciles. Y allí ya con esa experiencia, pues no sé, se logra el lote posterior del 12 a 16, al 16, al 17, y con el determinado número de cultivos para la etapa larvaria y el número de alevinos obtenidos. Bien, los parámetros físico-químicos de cultivo, temperatura, oxígeno y suelto, intensidad de luz y otros en estos ambientes, como repito, cedido por el Fondo Nacional de Desarrollo. El alevinaje, ¿no? La biometría de los mismos, el acondicionamiento, el trabajo. De igual manera, el mantenimiento de reproductores, la marcación con un determinado chip para ver el crecimiento, en cuanto a longitud, en cuanto a peso de estos.
Las actividades diarias, alimentación y biometría de juveniles de Sago. La alimentación es diario, la biometría mensual, ¿no? Entonces, trabajos que hace el personal de campo. Las actividades diarias, el elegir, bueno, nuevamente de parámetros físico-químicos, ¿no? Ahí es importante para ir registrando sobre todo el caso de la temperatura, cómo es el comportamiento de estos especímenes. Y trabajos realizados. Hay una serie de trabajos que se han realizado, no una serie, disculpen ustedes, no, aparte un número determinado de trabajos realizados, densidades poblacionales en la etapa del linaje sargo, niveles de proteína en dieta de juveniles de sargo, un trabajo experimental, experimento del transporte de juveniles de sargo, que justamente el día de hoy nos han comunicado que ha sido aceptado en el Journal of the World Aquaculture Society, ¿no? Entonces va a ser publicado en una revista indizada, es una revista indizada a Scopus, cuartil 2. Entonces, es un trabajo que se ha desarrollado. El trabajo de demarcación de peces con fines de repoblamiento, de igual manera, ¿no? El trabajo con la producción de copepos marinos, ya estamos entrando en lo que es los copepos marinos, ¿no? Hay una tesista y que ha llevado una tesis de pregrado. Profesor, disculpe, para indicarle que le quedan 2 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cultivo larvario fotoperiodo continuo, el repoblamiento siempre con personal del Ministerio de la Producción, en el área de acuicultura, en las playas respectivas, la difusión del proyecto en charlas con acción de pescadores artesanales y la difusión del proyecto en congresos, tanto en México, Costa Rica, se ha salido, se ha puesto los trabajos, en Chile también, y trabajos que han permitido. En el COPE, en Corea Latin American Fisher Forum también se ha trabajado, se ha expuesto en México, de igual manera como lo manifesté anteriormente, en algunos eventos realizados, primeras y segundas jornadas internacionales de genética en agricultura, y los cursos realizados, que lo pueden observar, capacitación al personal que viene desarrollando el trabajo. Tenemos fondos externos captados por el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura para lo que es COPEPOS y lo que es emulsiones. Últimamente se ha ganado un fondo concursable en la Unión Europea y el Instituto Iberoamericano para la presencia de un doctor de la Universidad de Vigo. Estamos ya en los contactos. Está trabajando Perú, España y Chile. Bien, el futuro laboratorio costero marino, donde vamos a desarrollar los trabajos como Universidad Nacional Jorge Basadero. Eso es todo, señores. Muchas gracias. Muy amables por su atención. Buenas tardes. Gracias a usted, profesor. Bueno, ahora vamos a dar pase al siguiente ponente. Es el caso del profesor Juan Reategui Ordóñez. A ver. Muy bien, a ver, un ratito. Perfecto. Él es doctor en ciencias ambientales con formación en emisiones de GEI y uso de energías renovables. Máster en producción animal con mención en análisis y evaluación de sistemas de producción. Capacitado para el análisis y resolución de problemas relacionados con el mejoramiento de los sistemas de producción animal sustentables. Médico veterinario y zootecnista. Realiza trabajos de evaluación, planificación, dirección y control de procesos productivos. Docente e investigador RENACIT. Realiza actividades de investigación, extensión y formación de recursos humanos relacionados con la producción animal sustentable. Titular y coordinador del Laboratorio de Investigación en Biotecnología Animal del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Bueno, profesor Reati, es un gusto tenerlo en esta mesa y a partir de este momento usted cuenta con 15 minutos para su presentación. Adelante. Muchísimas gracias. El desarrollo de una línea de producción piloto de sustrato proteico a base de larvas de Hermetia lucens es una línea de investigación que viene desarrollando la Universidad Católica de Santa María, que fue planteada por 3 factores. Un primer factor, por la necesidad de una búsqueda de una solución en la gestión sostenible de residuos orgánicos. Solo en Arequipa hay 990 toneladas por día de producción de basura,
de las cuales el 60%, alrededor de 594 toneladas, son residuos orgánicos. Lejos de ser un obstáculo, estos residuos orgánicos más bien deben ser utilizados para la producción de fertilizantes, alimentos para animales, energía, materia orgánica para el suelo, ingredientes nutricionales y otros. Una segunda razón de esta línea de investigación es que existe una necesidad urgente de que en la industria de piensos investigue la posibilidad de utilizar fuentes alternativas de proteínas y de grasas, ¿no?, para las dietas en alimentación animal, debido al aumento de los precios y de los suministros limitados, por ejemplo, de la harina de pescado, del aceite de pescado, de la soya u otras fuentes proteicas a nivel mundial. Una tercera razón es la demanda de proteína global, ¿no?, para la sostenibilidad alimentaria, ¿no?, humana, donde la proteína de origen animal juega un rol muy importante. La población crece y está creciendo incluso desenfrenadamente, y se estima que necesitaremos aumentar la producción de alimentos, ¿no?, en su conjunto en al menos un 70%. Y la proteína de origen animal juega un rol muy importante. Entonces, ¿con qué otras fuentes proteicas podemos alimentar a los animales? Podríamos alimentar a los animales, ¿no?, con fuentes proteicas provenientes de insectos. La pregunta que se realizó el equipo de investigación: ¿y por qué insectos? Definitivamente los insectos tienen una evidencia comprobada sobre similitudes nutricionales de harina de insectos, como la harina de pescado y alimentos en base a soya, aceite de pescado u otras. Los insectos son parte de la dieta natural de muchas especies de peces, de aves, ¿no?, de reptiles. Además la estamos utilizando ahora en roedores, ¿no? Sin embargo, la demanda de proteína de harina de pescado y harina de soya continúa creciendo más rápido que la provisión de nuevas fuentes alternativas de proteína sostenible, ¿no? Entonces, este incremento en la demanda de proteína a nivel mundial, ¿no?, tanto para la alimentación animal como para la alimentación humana, nos pone el reto del siglo XXI de encontrar nuevas fuentes proteicas, ¿no?, para la alimentación. Cuidado que los insectos también pueden ser parte de la dieta de muchas sociedades humanas, ¿no? En el Perú se consume el suri, el acato, en México también, en Colombia, en muchos países consumen insectos. La Hermeti lucens es una mosca nativa de Sudamérica, ¿no?, entre los 45 grados norte y 40 grados sur, ¿no?, se encuentra esta mosca, que tiene 1 a 2,5 centímetros, ¿no? La larva tiene 3,5 centímetros. Esta larva puede alimentarse de desechos orgánicos, de hongos, ¿no? Además, ser depredadora, ¿no? Y este porte de larva nos juega un rol muy importante para la obtención de subproductos de harina y de aceite. Características, ¿no?, de este insecto, de este díptero, es que las moscas se alimentan de toda la materia orgánica, residuos de comida, residuos de mercado, en especial de frutas, ¿no?, estiércol de animal, residuos de matadero. Con esto estaríamos reduciendo la producción de materia orgánica por parte de la humanidad. Las larvas son ricas en proteínas y grasas. Esto ya lo hemos comprobado con unos proyectos de investigación financiados por PINIPA, ¿no?, y por PNIA. Pueden sustituir la harina de pescado, ¿no?, en los alimentos para los animales, ¿no? Y los adultos no se alimentan de adulto. Tienen un vitelo y tienen atrofiado el aparato bucal. Por ende, hay un riesgo minimizado de transmisión de enfermedades. Otras ventajas de la Hermeti lucens contra otros insectos como el Tenebrio molitor es que las larvas son voraces, ¿no?, y procesan los residuos orgánicos muy rápidamente, limitando el crecimiento de bacterias y, por lo tanto, la reducción de la producción de malos olores al mínimo. Las moscas adultas no se sienten atraídas por los hábitats, así como alimentos de consumo humano, ¿no? Y las larvas de mosca soldado negro son una de las fuentes de alimentación de alto valor, rica en proteína y grasa, ¿no?
¿Qué hemos logrado hasta la fecha en esta línea de investigación de la Universidad Católica de Santa María? Hemos logrado primero el conocimiento y la habilidad para la crianza y producción de larva, ¿no?, y harina de Hermeteliusens a nivel de laboratorio, ¿no? Ya sabemos reproducir a la mosca, obtener los huevos, ¿no?, los mismos que los sabemos cultivar, ¿no? Hacemos la ovoposición, hacemos el crecimiento larval en sus diferentes estadios. Esta mosca tiene 5 estadios larvarios, un estadio de prepupa y un estadio de pupa y adulto, ¿no? Logramos ya obtener buenos niveles productivos de larva, que sería nuestra fuente para la harina de mosca soldado. Tenemos desecadores y hemos logrado nivelar el nivel de desecación, ¿no?, de la larva de mosca soldado negra, obtener harina, y hemos hecho algunas pruebas en campo, ¿no?, con el uso de esta mosca en alimentación animal, ¿no? Desde 1917 manejamos el moscario y seguimos en esta línea de investigación. La literatura reporta que la larva de Hermeteliusens, ¿no?, es una larva rica en proteínas, en un rango de 42 a 59%, ¿no?, lípidos en un rango de 19 a 37%, exhibe un buen perfil de aminoácidos y ácidos grasos adecuados para su inclusión en piensos. A partir de ello, nosotros hemos evaluado diferentes sustratos orgánicos, ¿no?, para la obtención de harina de mosca soldado negra. Hemos obtenido, mediante trabajos de investigación del equipo de la Universidad Católica de Santa María, ¿no?, que según órganos de matadero, ¿no?, o desechos de matadero de animales avícolas y de vacunos, tenemos un rango, ¿no?, de proteína cruda de hasta 53,9% y un rango de energía de extracto etéreo de hasta 32,03%. No solo hemos probado, ¿no?, residuos de matadero, hemos probado también residuos orgánicos de cosechas y residuos orgánicos a partir de la cosecha o de la siembra de frutas. Hemos obtenido valores nutricionales promedios de la harina de Hermeteliusens, ¿no?, con diferentes fuentes de alimentación y de residuos. Estamos en la capacidad de, ¿no?, mostrar al mundo científico de que podemos criar moscas, ¿no?, la mosca soldado negra, que tiene una proteína cruda con un 42,16 más menos 3,67% de proteína en materia seca y un extracto etéreo de 19,38 más menos 3,45%, ¿no?, en materia seca. Entonces, un buen nutriente proteico para la alimentación animal. Con un apoyo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, ¿no?, hemos logrado también hacer un perfil, ¿no?, aminoacídico y de ácidos grasos, ¿no?, de la harina de mosca soldado negra. ¿Para qué nos ha servido esto? Para aplicar en alimentación animal. Hemos iniciado la aplicación de la harina de mosca soldado negra en la crianza de cuyes, ¿no?, un roedor que es muy consumido en el sur del país y en la zona de la sierra peruana, y hemos evaluado y revisado los factores ambientales, información de mercado, retos futuros y proyecciones del uso de la harina de insectos en la alimentación animal. Algunos resultados que ya están publicados, ¿no?, nos dan que, por ejemplo, la inclusión de harina de mosca soldado negro en un 20%, ¿no?, me mejoraría largamente la conversión alimenticia, ¿no? Acá el tratamiento 2. Hay un buen nivel de consumo, ¿no?, un buen nivel de ganancia diaria de peso, ¿no?, y hay un aumento de peso total de que voy a lograr, ¿no?, 484,1 más menos 5,96 gramos, ¿no?, de aumento de peso en el periodo de acabado, ¿no? Este artículo está publicado, ¿no?, ya para mayor disposición de los datos. Pero seguimos investigando a nivel de cuyes. Ahora estamos probando algunas raciones en el cual estamos llegando hasta una inclusión, ¿no?,
de 50 hasta 100%, ¿no?, de harina, perdón, de harina de larva de mosca soldado negra, sustituyendo, ¿no?, la torta de soya o otra fuente proteica, ¿no?, en la alimentación animal. Hasta acá, ¿qué podríamos concluir? Que la alta eficiencia de conversión alimenticia y de recursos hace a la Hermetiliusens una sólida fuente de proteína de alimentos desde el punto de vista nutricional, sostenible y productivo. Un componente clave en la calidad de alimentos para animales es su valor nutricional, sus niveles de proteína, de minerales, de grasa. Estamos haciendo estudios de digestibilidad, ¿no?, que están prontos a publicarse, ¿no?, y con esto obtenemos una nueva fuente, ¿no?, proteica, ¿no?, para la alimentación animal y, ¿por qué no?, podríamos decir, para la alimentación humana. ¿Qué desafíos hemos encontrado en el desarrollo de esta línea de investigación? Necesitamos más documentación sobre sus valores nutricionales y pruebas en animales. Queremos pasar a otros animales, por ejemplo, truchas, ¿no? Resaltar los beneficios socioeconómicos, tanto para las economías desarrolladas o en vías de desarrollo. Mayor registro sobre los beneficios ambientales del proceso de cría y de producción de insectos comparado con fuentes tradicionales de proteína, tanto animal como vegetal. Y necesitamos regulación, necesita de un marco legal claro, ¿no?, e integrarla tanto a nivel internacional como nacional, que facilite y promueva la producción y el comercio. Por eso, ¿no?, continuamos, ¿no?, con la investigación. Continuamos con la crianza y el desarrollo de conocimiento e investigación en el empleo de Hermetiliusens para el bioprocesamiento de residuos orgánicos agrícolas y su aplicabilidad como insumo alimentario. Queremos crear un marco de debate y de análisis de criterios para evaluar y contrarrestar el empleo de Hermetiliusens, ¿no?, para el bioprocesamiento de residuos orgánicos agrícolas y cuál es su aplicabilidad como insumo alimenticio en diferentes sistemas productivos de nuestra región, ¿no?, o del sur del país. Seguimos investigando y buscando aliados estratégicos, ¿no?, y los motivos que nos impulsan a seguir investigando, ¿no?, son básicamente la seguridad alimentaria global, ¿no?, valores nutricionales, ¿no?, competitivos, ¿no?, compradores responsables, promoción de una economía circular, beneficios ambientales, ¿no?, sobre otras fuentes de proteína y versatilidad, ¿no?, de presentación y uso, ya que se pueden usar estas larvas vivas, enteras, en forma de harina, y pueden ser para el consumo humano o también para el consumo animal. ¿Qué queremos desarrollar? ¿No? La masificación del uso de Hermetiliusens y otros insectos como herramienta para proveer una fuente de alimento nutritivo, mitigar el impacto ambiental de fuentes tradicionales de proteína y brindar herramientas de generación de desarrollo para comunidades vulnerables, principalmente agrícolas. El proyecto que estoy presentando hoy es un proyecto que se está iniciando, ¿no?, para desarrollar una línea de producción piloto de sustrato proteico a base de larva de Hermetiliusens, ¿no? Es un proyecto financiado por fondos especiales para la reactivación, ¿no?, de Prociencia, ¿no?, donde tenemos entidades asociadas como es la Universidad de Los Llanos de Colombia y la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, donde se van a hacer los trabajos, ¿no?, en truchas. El objetivo de este proyecto, ¿no?, es desarrollar una línea de producción piloto de sustrato proteico a base de larvas de Hermetiliusens alimentadas con residuos orgánicos agroindustriales para alimentación, ¿no?, de animales menores, cuyes y crianza acuícola, truchas, como alternativa potencial para la reactivación del sector pecuario de la región sur del Perú. Dentro de los objetivos específicos, implementar, montar y operar equipos, herramientas e infraestructura, ¿no?, de la línea piloto, desarrollar empaquetamiento de la tecnología con métodos y estándares de producción en la línea piloto, ejecutar pruebas de empacado, etiquetado y comercialización y ejecutar pruebas de uso en el entorno real, ¿no?, en cuyes y truchas, sobre la producción focalizada para su evaluación. El equipo de investigadores
¿no? Agradezco yo a todos los co-investigadores de la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Del Instituto de Investigación de Energías Renovables, de la Universidad Católica Santa María, de la Universidad de Los Llanos, ¿no? Y agradezco también al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica de Santa María y a Prociencia por haber confiado, ¿no?, en nuestra línea de investigación. Y para concluir, ¿no?, agradezco también al RPU por la organización de este tipo de eventos, donde la investigación y la formación son una herramienta de cambio. Y dentro de ellos, el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica de Santa María está cumpliendo sus objetivos, ¿no?, de generar nuevo conocimiento y transmitirlo a toda la entidad científica. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor Reate. Muchas gracias. Ahora vamos a darle pase al profesor Rizal Robles, indicarles que él es el último ponente de esta mesa y, por lo tanto, también animarlos a que compartan sus preguntas por el chat. Hasta el momento tenemos una pregunta y sería importante que puedan también compartir las consultas que tengan o sobre alguna información que quisieran que los ponentes profundicen, ¿no? Bueno, presente entonces al profesor Rizal Robles Huaynate. Él es ingeniero zootecnista egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, con maestría y doctorado en nutrición animal por la Universidad Estadual Paulista de Sao Paulo, Brasil. Actualmente labora en la Facultad de Zootecnia de la UNAS como docente investigador, especialista en nutrición y alimentación de monogástricos y peces amazónicos. Un gusto, profesor. Gracias por estar aquí y a partir de este momento cuenta con 15 minutos para su presentación. Muchas gracias, Vanessa. Voy a compartir. Bien, si me ayudan, si la presentación y el audio están llegando para ustedes. Perfecto. Profesor, si se le escucha. Muy bien. Ok, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a la organización por haber considerado a la Universidad Nacional Agraria de la Selva para compartir con el resto de los colegas un trabajo desarrollado. El título del trabajo es Extracto etanólico del rizoma de Dracontium espruceanum, Sachajergón como nombre común, sobre la hematología y parámetros productivos de pollos parrilleros. Bien, los pollos parrilleros que consumimos bastante en el Perú y en Latinoamérica tienen una rápida transformación, ¿no? Inician con un peso de 45 gramos al día 1 y al día 35 o 33 ya están con 2.200 gramos, ¿no? La cantidad que ese cambio que se da pues es bastante. Además de ello, esta proteína animal, que es el pollo parrillero, es de alta calidad, es más consumida, por lo menos en Latinoamérica y en el Perú es bastante consumida, y a la vez es bastante económica, ¿no? Es una especie que transforma muy bien los insumos vegetales y los transforma en una proteína de alta calidad. Esta transformación, este rápido crecimiento, lógicamente genera un estrés debido a este alto metabolismo y otros factores más, como la densidad,
que se crían 10 pollos por metro cuadrado, y muchas veces están localizados nuestras granjas en climas con alta temperatura, que pues lo que trae es un proceso de estrés para estos pollos. Este proceso de estrés podríamos evaluarlo de acuerdo a una evaluación hematológica, ¿no? Se toman muestras de sangre y se evalúa cómo es el cambio de las células sanguíneas en este proceso rápido de crecimiento. Además de ello, también se evalúa cómo están sus índices productivos, cómo es el desempeño de este pollo, ¿no? En este trayecto desde el día 1 hasta el día 35. Para complementar y para cerrar la idea, pues en este caso hemos tomado una planta tradicional de la selva peruana, que es el sachajergón. Es una planta que crece naturalmente y como producto tiene unos bulbos o también llamados rizomas, ¿no? Que se comercializan generalmente en los mercados tropicales. Tradicionalmente en la selva peruana lo utilizan para evitar, para controlar el proceso de infección frente a una picada de una serpiente, ¿no? Tradicionalmente. De ahí viene el sachajergón. Pero en este caso, nosotros podemos obtener los componentes fitoquímicos de este rizoma a través de otros procesos, en este caso, haciendo una extracción, ¿no? Esta extracción, pues, este extracto tiene algunas acciones, ¿no? Se caracteriza por ser un buen antioxidante, neutraliza el veneno de esta serpiente. También se le conoce como que es un inmunoestimulante, actúa sobre la diarrea, el herpes y el asma, que todos ellos son utilizados tradicionalmente en la selva peruana. Bien, entonces tenemos aquí una especie que lo consumimos, queremos verificar cómo le va desde el inicio hasta el final, pero en este caso vamos a incluirlo, este extracto, en el agua de bebida de estos pollos, ¿no? Por tanto, nos hemos hecho una pregunta: ¿qué efectos ocasionan en el pollo parrillero el consumo de agua suplementada con diferentes dosis de extracto etanólico del rizoma del Dracontium spruceanum o sachajergón? Y nuestra hipótesis fue que el consumo de agua suplementada con 0.35 miligramos por ml del extracto genera mejores parámetros zootécnicos y sanguíneos en el pollo parrillero. Los objetivos son, en primer lugar, determinar el coeficiente de inhibición del DPPH frente al extracto etanólico, luego evaluar los niveles de eritrocitos, hematocrito y hemoglobina en los pollos que consumieron el agua de bebida con diferentes niveles de extracto. Lo mismo, evaluar las concentraciones de proteína total y glucosa. Y finalmente cerramos con la evaluación del consumo de alimento, ganancia de peso y la conversión alimenticia de estos pollos que consumieron agua de bebida con diferentes concentraciones del extracto. Bien, el lugar de investigación es en la región de Huánuco, la parte central del Perú. Está ubicada la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Es un lugar de entrada a la Amazonía y una de las facultades que ha dado origen a la universidad es la Facultad de Zootecnia, ¿no? Dicha facultad tiene en el campus las instalaciones, en este caso hemos utilizado un galpón, y la bioclimatología del lugar
está pues con una precipitación alta de 3.200. Está situado a una altitud de 660 metros. Tiene una humedad alta también, cerca de 84%, y una temperatura de 24.5 en promedio. Dentro de instalaciones y equipos, utilizamos el galpón. En el interior de dicho galpón hemos ubicado los corrales de 1 metro cuadrado, construidos a partir de madera y material de la zona, con sus respectivos comederos y sus respectivos bebederos. Además de utilizar estas instalaciones, también hemos utilizado el laboratorio de sanidad animal y también el laboratorio del CIPNA, un instituto de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Hemos utilizado para este ensayo 90 pollos machos de la línea COP500, cuyo peso vivo en promedio fue de 46.11 gramos, y su edad fue de un día, ¿no? Estos pollos vinieron de Lima, se hace la compra y se trabajaron con ellos. También dentro de la evaluación hematológica y bioquímica, se han evaluado en 3 momentos distintos, al día 1, 14 y al día 28, a través de la toma de muestras de sangre de los pollos. El desempeño productivo fueron evaluados en 3 fases, de inicio, de 1 a 7 días de edad, crecimiento, y en la fase de acabado, 22 a 35, y también se evaluó un periodo total, ¿no?, desde el primer día hasta los 35. El insumo en estudio es el Trachonitis sprussiano, Sacha Girogón. Para obtener el extracto, fue repasado todo este proceso, ¿no? En primer lugar, hemos tomado los rizomas del Sacha Girogón de la zona de Tingo María. Luego aquí el tesista lo ha reducido de tamaño. Después de reducir de tamaño, fueron colocados en frascos de mayor a 1 litro de capacidad con tapa hermética, y se han utilizado exactamente 200 gramos de este Sacha Girogón de menor tamaño, más 800 ml de etanol al 75%, los cuales fueron mantenidos por 48 horas, ¿no? Todo lo que indica acá. Luego, a través de un rotavapor, se han, obviamente de aquí se han filtrado, y el filtrado se han secado con una estufa y además con un rotavapor para eliminar la mayor cantidad del etanol. ¿Cómo quedó la muestra? De esta forma, ¿no? Unos extractos un poco ya solidificados, los cuales han sido utilizados en diferentes proporciones en el agua de bebida. Bien, hemos evaluado 3 tratamientos. El T1 es un control, agua de bebida sin suplementación. El T2 con una suplementación de 0,35 miligramos por miligramo por ml. Y el T3, el doble, ¿no? 0.7 miligramos por ml de agua de bebida. ¿Cómo quedaron estas combinaciones, ¿no? El T1, obviamente de color transparente, tal como es el agua. El T2 ya un poquito cambiado de color. Y el T3, con mayor cantidad del extracto, se presentó de otro color más oscuro. Hemos planteado el diseño y análisis estadístico para el caso de las variables hematológicas y bioquímicas. Las muestras fueron sometidas en un DCA con arreglo factorial de 3x2 más 1, ¿no? 3 dosis de extracto por 2 edades y más 1 edad, que es el control o el día 1,
Estos análisis fueron realizados con el programa estadístico Infostat y los promedios fueron comparados con la prueba o el test de SNK. Entre tanto, las variables de desempeño solamente se utilizó un diseño completamente al azar, con 3 tratamientos, 5 repeticiones y cada repetición con 6 pollos, ¿no? Lo mismo fue utilizado el programa estadístico. Resultados y discusión. El primer objetivo fue determinar el coeficiente de inhibición probado en DPPH frente al extracto etanólico del rizoma del dracóntio. Se han determinado que necesitamos 164.37 microgramos por ml para inhibir el 50% de este radical libre de PPH. Entonces, esto es un dato muy importante, el cual nos indica que el extracto del rizoma de Sacha Heregón se presenta como un antioxidante. En cuanto a los parámetros sanguíneos o hematológicos y bioquímicos, en esta tabla número 1 se verifican los datos y están divididos en la primera parte, que es dosis del extracto, ¿no? En este caso el factor dosis, luego el factor edad, y en la última parte tenemos los p-valores de cada variable y la interacción, ¿no? Verificamos que se han evaluado hematocrito, hemoglobina, eritrocito, proteína sérica y glucosa de muestras de sangre de los pollos, y podemos observar que el hematocrito presentó una interacción entre los factores edad y dosis de extracto etanólico. Esto es muy importante, un dato que nos va a traer nuevos resultados. Lo mismo ocurrió para la hemoglobina, ¿no? Hubo una interacción, y también para eritrocito. Entre tanto, la proteína sérica y la glucosa no fueron influenciados y no fueron cambiados por esta interacción entre los dos factores. Bien, vamos a ver entonces las interacciones, cómo quedaron. Sí, profesor, le queda solamente un minuto. Muchas gracias. Tenemos acá el hematocrito, ¿no? Vamos a acelerar entonces. Tenemos el hematocrito, la hemoglobina, los eritrocitos, y se verifica claramente que este color verde, que es la dosis alta, los pollos acaban concentrando mayor cantidad de hematocrito, mayor cantidad de hemoglobina y mayor cantidad de eritrocitos en la sangre, ¿no? O sea, tiene un efecto notorio de inducir o de tener mayores concentraciones de las células rojas. En cuanto a variables productivas, vemos acá el peso inicial, peso final, la ganancia, consumo, conversión. La única variable que ha sido impactada o modificada es el consumo diario de alimento, ¿no? Tanto en la última fase como en el periodo total, indicando que a mayor dosis del extracto se tiene menor consumo de alimento. Se concluye que la concentración de 164.37 miligramos por ml de extracto etanólico reduce o inhibe el 50% al radical libre. El consumo de agua de bebida suplementada con 0.7 miligramos, lo que trae es un aumento de 28% para hemoglobina, 48% para eritrocitos y un 7% para hemoglobina, 28% para eritrocitos y 48% para eritrocitos. También indicamos que las otras variables no fueron influenciadas y el consumo de alimento sí fue reducido con mayor cantidad de extracto, ¿no? Agradecimiento
al Centro de Investigación de Productos Naturales de la Amazonía, el CIPNA de la UNAS, liderado por el magíster Juan Lau González. Tenemos el grupo, el estudiante, el colega Daniel, mi persona, y bueno, yo quiero agradecer por su atención y también indicarle que este trabajo está publicado en la revista de la Universidad de Trujillo. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Muchas gracias por su presentación. Bueno, nos quedan 7 minutos. Tenemos 2 preguntas. La primera es para el profesor Juan Reategui. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es económicamente rentable incluir harina de mosca de soldado en la alimentación de animales? ¿Cuánto cuesta producir 1 tonelada de harina de insecto? Y la siguiente pregunta es para el doctor Espinosa. Y la pregunta dice, ¿por qué los peces no producen huevos todo el año? Entonces, profesor, cada uno de ustedes cuenta con 4 minutos para responder a las preguntas. Profesor. Gracias, Vanessa. Bueno, estamos en un estudio justo sobre costos y costos de inclusión de harina de mosca soldado negra en la alimentación de cuyes. Definitivamente, en esta coyuntura actual, en esta coyuntura momentánea que tenemos con un dólar por encima de los 4 soles, hablar de 1 kilogramo de harina de Hermetia y Lucens, más o menos, no, ya es un valor real que lo tengo para este proyecto, no, está alrededor de 4 a 5 soles. Va a depender básicamente de cuál es el sustrato de alimenticio que le voy a dar a la mosca soldado negra. Y estoy compitiendo con un valor de proteína de estándar que va a estar sobre 42-45% de materia seca, de proteína cruda en materia seca, ¿no? Entonces, ahorita sí es rentable, ¿no? No te puedo hablar todavía de toneladas porque nosotros estamos a nivel piloto y a nivel investigación. De acá a 18 meses, que es el tiempo que va a durar este proyecto de desarrollo de la línea de producción piloto, yo creo que ya voy a poder dar mayores resultados para poder hablar de toneladas, ¿no? En la parte de truchas, en la alimentación acuícola, todavía no tenemos datos. Recién vamos a empezar a tomar datos con el desarrollo de este proyecto, ¿no? Pero en la parte cuyes, está por publicarse un segundo artículo, ¿no? Donde ya estamos poniendo los valores de costos, el costeo, ¿no? Con el uso de alimentación de harina de mosca soldado negra. 1 kilogramo de mosca soldado negra está en el rango de 4 a 5 soles en este momento. Gracias, Vanessa. Gracias a usted, profesor. Profesor Espinosa, para que responda la pregunta sobre por qué los peces no producen huevos todo el año. Bien. Muchas gracias por la pregunta. De acuerdo a los estudios que hacemos y bueno, conocemos reproducción y mejoramiento en especies, caso marinos, ya tienen su época de reproducción los peces, ¿no? Y como vemos acá en el Sargo, arranca más o menos a fines de octubre hasta marzo o abril, de acuerdo a la temperatura. La temperatura, por ejemplo, es un factor primordial, preponderante, en el desarrollo, en el desove de recursos. Alcanzamos los 17 grados centígrados, 17.5, y el Sargo desove. Antes no, estamos sobre 15, 14 grados en el invierno, acá por ejemplo, en nuestro litoral. Entonces la temperatura juega un papel importante. Eso lo alcanzamos y algo más, 18.5, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Entonces, eso nos da a nosotros pues, las características para el desove de esta especie. Ese es el por qué no producen, ya es la época. Sí podemos trabajar con el tiempo, estamos pensando, evaluando, por ejemplo, trabajar con sistemas de recirculación, trabajar con temperaturas, y en ese sistema de recirculación
darle la temperatura, estamos hablando de los 16, 17, 17.5, para ver, inducir el desorden. Es importante mantener en todo trabajo en acuicultura, mantener semilla durante todo el año. Entonces, eso es básicamente el por qué no van a producir. Y fíjense ustedes, en una de las gráficas vimos hasta el mes de mayo, ese año fue, ¿no?, de temperaturas buenas, digamos así, para nuestro trabajo, ¿no? Claro, cuando no se alcanza esas temperaturas del desove, vamos a tener problemas. Ese es el por qué los peces no producen huevos todo el año: la temperatura, la fisiología y la época de reproducción de la especie. No sé si con esto estoy por satisfecha la pregunta. Y no sé, de repente tengo un minuto y medio, si no me equivoco. El caso de la corvina, si bien es cierto, alcanzó la temperatura de reproducción, etcétera, pero hemos esperado 4 años y medio desde el 16 de abril, desde el mes de junio de abril del 16, en que se extrajo, y no eso. Ahí es otro problema, es el proceso de adaptación al cautiverio. Es una situación bastante difícil. Lamentablemente, quiero decir también en esta parte de la exposición, ya, el año pasado, época de la pandemia, nos afectó totalmente, todo se había paralizado, no había hasta movilidad a la zona de trabajo, y desovaron las corvinas. No se pudo hacer nada al respecto. Inclusive, este año también hemos tenido problemas por esta situación de la pandemia. Hemos sido, como proyecto, afectados por esta situación. Muchas gracias. No sé, repito, si da por satisfecha la Claro que sí, profesor. Muy interesante su respuesta y la información que ha compartido con nosotros. Bueno, siendo ya las 6:30, voy a cerrar la mesa, pero no sin antes agradecerles a todos por su participación, por sus ponencias muy importantes, con mucha relevancia, muy interesantes. Muchas gracias por este tiempo, y gracias también a todos los oyentes que nos han prestado su atención. Bueno, entonces nos despedimos de ustedes, y no sin antes invitarlos a asistir el día de mañana, que ya es el último día de esta segunda semana de la investigación. Y también los invitamos a la clausura. No se va a realizar la última mesa porque precisamente a las 5 va a ser la clausura. Entonces los invitamos a asistir. Nuevamente, gracias a todos ustedes y hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes con gracias. Todos, colegas. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas noches.